El Grupo Nacionalista Canario va a votar no a esta PNL porque no compartimos el contenido, porque consideramos que es una proposición no de ley oportunista y, además, a la vista de la intervención, totalmente populista. Si hablamos de impuestos de sucesiones, bienvenida, señora alcaldesa, lo que hizo el señor Regalado en 2017 dando la licencia o lo que le ha tocado a la alcaldesa de Granadilla vivir hoy es pagar el impuesto de sucesiones con recargo que dejó el Partido Socialista y su alcalde Jaime González Ceja en Granadilla de Abona. Esa sí que fue una buena sucesión. Mire, el señor Balbuena inició los trámites, firmó una memoria. Como usted ha relatado aquí, y no me consta que haya expediente, vamos a solicitar una solicitud de documentación para aclarar todo lo que usted expone en los antecedentes de esta PNL. Fue el Partido Socialista el que aprobó el planeamiento urbanístico del municipio de Granadilla, donde el alcalde de entonces, Jaime González Ceja, se jactaba de que iba a construir un hotel de 5 estrellas. Aquí tiene la noticia a la que hacía referencia antes. Porque decía el alcalde que propiciaría un despliegue turístico de primer nivel. Hoy se desdicen. Los planeamientos urbanísticos, como le decía, los aprueban los municipios, en este caso el de Granadilla, donde su partido, con mayoría absoluta, fue quien decidió el modelo de desarrollo turístico. El señor Balbuena, que firmaba la memoria, decía también, que firmaba la memoria de la compra del terreno, decía que tienen los ayuntamientos unas posibilidades claras para poder actuar en Granadilla porque hablamos de una licencia urbanística y aquí ha pasado de rosita, se refería al ayuntamiento, la diferencia es que antes estaba Coalición Canaria y ahora está el Partido Socialista, ¿cómo cambia el cuento? El mismo Partido Socialista que decía, el señor Balbuena, que el consejero confía y solicita públicamente al Ayuntamiento de Granadilla que participe en esta revisión y nos acompañe en poder evitar el desastre. Ahora lo está haciendo el Gobierno de Canarias y el Cabildo y no se presentan a las reuniones. Es la diferencia. Y por si quedan dudas, señor Hernández, dijo el señor Frankis, hicimos referencia aquí a la manifestación del 20A, que era contra el modelo turístico, y dijo el señor Frankis aquí en pleno, que era contra el modelo turístico del Gobierno. El modelo turístico del Gobierno de Canarias no es el del sur de Tenerife. El modelo del sur de Tenerife, de Adeje y de Granadilla, lo ha marcado el Partido Socialista. Y ustedes son responsables de lo que hoy acontece en los dos lugares. Muchas gracias.